Bienvenidos a este nuevo tutorial para registrarse y obtener o solicitar el depósito del bono navideño. Una vez que te has registrado, que no vamos a explicar aquí ese paso, ya lo hicimos anteriormente, debes ingresar al sistema. El sistema te va a pedir esta información. Información personal, donde va todos los datos relacionados a nombre, apellido, estado, municipio. En este punto me quiero detener porque muchas personas nos preguntan qué sucede que el sistema no les carga, por ejemplo, el estado, el sexo, el municipio, la ciudad, etcétera. Y la explicación es la siguiente: eso se debe a que el sistema está colapsado, que tiene muchas peticiones, que su internet es lenta, que su computadora puede ser lenta, porque el sistema, cuando usted solicita, por ejemplo, la ciudad o el estado, él va a la base de datos a buscar y a establecer las distintas comparaciones para que pueda extraer la información de la base de datos y mostrársela a ustedes en el computador. Si eso no sucede, usted debe tener paciencia, aguardar unos 2 o 3 minutos. Y si sigue así, es un problema ya de lentitud en el sistema. ¿Qué recomendamos nosotros? Que espere a ingresar en la mañana, en las noches o en las madrugadas. Aun cuando, hay que ser sinceros, la página está funcionando bastante bien a cualquier hora de la mañana, pero hay horas picos que se satura. Número 2. ¿Usted tiene redes sociales? Ingresa al apartado de redes sociales, por ejemplo, y allí, fíjense que yo estoy haciendo este tutorial y se darán cuenta que lo que tarda en ingresar mi internet es más o menos un promedio de velocidad promedio. En teléfonos móviles va a colocar la información de su número telefónico que ya ingresó. En correo electrónico, ojo, aquí con este punto. Mucha gente no tiene correo electrónico. Otra gente se los ha creado, ha perdido la clave. Hay muchas personas que me dicen, mira, ingresé a correo electrónico. Puse mi correo electrónico, pero nunca llegó el código para verificar el correo electrónico. Es decir, ¿por qué el sistema te dice o te pide un correo electrónico para verificar tu identidad? Esto lo hace por razones de seguridad y además por razones de conveniencia. Al momento de que tú no te roben el teléfono, lo pierdas, ellos te envían alguna comunicación por el correo electrónico. Por eso es que se hace este apartado. De todas formas, te voy a dar un dato para que lo tengas presente. Cuando tú estás rellenando todos estos campos, tú te vas aquí a al submenú de tu izquierda, a la primera opción que dice verificación, y tú debes estar tildado en verde estos 3 puntos que dice poseer información completa, la información que te dije anteriormente de nombre, apellido, cédula, etcétera. Poseer al menos un dato de contacto conocido. Ok. Ese dato de contacto conocido es el correo electrónico que vas a verificar, pero como mucha gente le llega tarde ese código a veces tarda hasta un día en llegar. Nos ha pasado a nosotros. Tarda horas, a veces llega al segundo. Todo depende de cuán saturado esté el sistema. Pero te doy otro dato adicional sobre el correo electrónico. Como dice aquí el sistema, nota un dato de contacto conocido pudiera ser el correo electrónico o el teléfono reportado en el registro del carnet de la patria. Es decir, cuando tú registraste tu carnet de la patria o llenaste el formulario o te llenaron el formulario para que te dieran el carnet, para la solicitud del carnet de la patria, tú diste un número telefónico. Ah, pero a mucha gente se les perdió ese número telefónico, le robaron el teléfono, lo cambiaron. Muy bien, entonces está la opción del correo electrónico. Ten paciencia, que el código que te envía es por razones de seguridad para que puedas confirmar la identidad
que esa cuenta te pertenece. Luego está el caso de las cuentas bancarias. El caso de las cuentas bancarias es que tú puedes tener tu cuenta en el Banco Venezuela o en el Banco del Tesoro o en el Banco de Bicentenario o en cualquier otro de los bancos, que allí el sistema, cuando le das la opción bancos, él te va a mostrar, te va a desplegar una lista de todos los bancos aceptados. Así que no te preocupes, que tiene, puede ser bancos privados o bancos del Estado. El núcleo familiar responde a una encuesta que debes hacer para rellenar allí. Si lo quieres, no lo coloques. Nosotros le pedimos a todos que rellenen todos los campos. Luego está la opción de los CLA aquí en el submenú que está arriba, en el encabezado, que está sombreado en el renglón rojo. Está en los CLAP y está la parte de la protección social. Todos los datos deben ser rellenados y al final, él te va a mostrar, una vez que estén completados todos estos datos, te va a tildar en la parte de verificación, te va a tildar estos tres elementos. Quiere decir que ya estás listo para el depósito. Miren, los depósitos están llegando, se están haciendo el mismo día, a veces al siguiente día. Una vez que te registres, una vez que ingreses al sistema, que metas tu cédula, que metas tu cuenta bancaria, es cuestión de horas para que te depositen y te mandan un mensaje a tu número telefónico en el cual te dicen: epa, te depositamos, revisa tu cuenta, ya está disponible el dinero de los 500,000 bolívares. La cosa no es mentira, es cierto, y mucha gente así lo ha reportado. Muchas gracias y hasta el próximo tutorial.